A continuación, un resumen de las noticias más importantes en Radio América hasta este momento. Radio América, la voz informativa del pueblo. La solicitud para el retraso del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico, ha sido denegada por las autoridades judiciales de los Estados Unidos, según se informó. En ese sentido, se mantiene la fecha del 5 de febrero para el inicio del juicio en Nueva York del exmandatario hondureño, extraditado en abril de 2022. Esa mañana, la Policía Militar del Orden Público anunció la captura y entregó a autoridades de El Salvador en el punto fronterizo El Amatillo a alias La Osa, miembro activo de una estructura criminal, quien se supone estaba iniciando las coordinaciones para traer más miembros de la organización delictiva y así refugiarlos en Honduras. El sitio de noticias especializado en crimen organizado, Inside Crime, publicó hoy un informe sobre los países con cultivos de hojas de coca y productores de cocaína, en el cual indican que el cultivo de coca y la producción de cocaína ya no son completamente exclusivos de Colombia, Perú y Bolivia. Detallan que Honduras y Venezuela albergan ahora plantaciones de coca a escala industrial, que se han encontrado cantidades significativas de coca en los departamentos hondureños de Colón y Olancho. El mundo continúa en pandemia de COVID-19 mientras el virus siga evolucionando, advirtió hoy la jefa técnica de la Organización Mundial de la Salud contra esta enfermedad, María Van Kerkhove, quien recordó que cientos de miles de personas continúan siendo hospitalizados por este motivo. Este fue un resumen de las noticias más importantes en Radio América hasta este momento.